Bueno, en este video les quería hablar acerca de esta maqueta. No sé si en videos anteriores ustedes han visto el funcionamiento de esta maqueta, la cual le he colocado este carrito que han visto ustedes el recorrido de él. Quería mostrarles cómo fue la elaboración de esto. Para la elaboración de esta maqueta, lo que utilicé fueron alambres dulces, palitos de paleta, los cuales hice los cortes y elaboré los rieles y los pegué con pegante instantáneo, gota mágica, como ustedes le llamen. La elaboración es, a comparación de otras maquetas que ustedes pueden observar, esta maqueta es elaborada artesanalmente. Tanto el tren como la pista son elaborados de manera manual. No, nada es fabricado, nada es comprado, como en otros videos que únicamente nada más lo que ellos hacen, nada más una decoración, lo que es las montañas, lo que es el tren, ellos cogen y la compran. Esta no, esta es elaborada. Lógicamente el carrito sí es comprado, nada más es comprado el carrito. Es desarmado y lo único que utilizamos nada más es la cámara de piñones, porque necesitamos que el movimiento sea uno solo. Este carrito lo pueden conseguir en una juguetería. Recuerden, un carrito de pollita que tenga una medida aproximadamente de ancho de unos 4 centímetros y medios. Ustedes cogen el carrito, él tiene una tapita, yo cogí y se la quité. Pero él trae una tapita, ustedes cogen, le quitan la tapita, luego cogen y le quitan esta de tapita, entonces va a quedar así. Luego cogen y le quitan la ruedecita y esto. Los rodillitos vienen siendo las poleas que contienen los DVDs en sus bandejas. Ustedes han visto muy bien que ellos tienen, lo pueden sacar una compartera, el rodillito con el cual acciona el abrir y cerrar de la bandeja. Este lo pueden utilizar y empleárselo como rueda, como yo lo hice. Que fue un descubrimiento que hice, fue que una vez en un experimento me di cuenta que una polea que tenía, la pasé por un alambre dulce y me di cuenta de que sí encajaba. Y fue que cuando decidí elaborar esta maqueta. Para la elaboración de las montañas, yo en mi caso yo utilicé papel higiénico mojado, le eché al agua un poquito de goma blanca y listo. Para elaborar las montañitas. Alrededor de la vía le coloqué piedrecitas chinas. Tengo pensado colocarle más adelante perecita blanca. La maqueta contiene un tren, tiene un tren, contiene un túnel, perdón, me equivoqué. Contiene un túnel de entrada, salida, tiene su iluminación. Más ahorita les mostraré cómo están conformada la iluminación. Le hace falta algunas modificaciones porque en realidad ni todavía lo he terminado, pero les quiero mostrar como en primicia, los materiales que utilicé para elaborar esta maqueta, de que ustedes mismos la pueden hacer, que es elaborada todo, tanto los rieles como el tren. Adicional, ustedes la pueden comprar las casitas o ustedes mismos la pueden elaborar, ya es decisión de ustedes. Ya saben que con materiales reciclables, no todo lo que uno tiene en la casa que uno ve que no utiliza, no todo es basura. Hay cosas que uno las puede reutilizar y hacer de ellas muchas cosas. La inteligencia es lo que nos coloca, es lo que nos permite reutilizar las cosas, reciclar y hacer cosas como están viendo ustedes, una maqueta. Un poco simple porque no es tan muy grande, a diferencia de otras que se toman un tamaño de casi toda una casa, una sala. Esta sala de la casa es muy pequeña y el largo de esta maqueta es de 1,80 centímetros por unos 40, unos 50, 55 centímetros de ancho. Miren la maqueta esta. No está muy grande y miren ustedes. Es elaborada de manera artesanalmente. Bueno, aquí les dejo mi video y les agradecería de que vean si les gusta el video, ya que de ello depende la continuidad de este proyecto, que aún no lo he terminado. Voy a paso lento, ya que necesito algunos recursos para poder elaborarla.
Bueno, si les gustó el video y si les parece bien, les hago para que me hagan el favor y me colaboren con el video.